No nos amilanamos en nada y avanzamos. Y la noticia es, Dani, que a un año prácticamente vamos a duplicar nuestra potencia de emisión, vamos a duplicar nuestra llegada geográficamente, vamos a duplicar nuestra calidad también en cómo vamos a llegar. Y un detalle importantísimo, en ese periodo que nos quisieron sacar del aire, logramos algo maravilloso. De 40.000 suscriptores que teníamos, por ejemplo, en YouTube, pasamos a más de 1 millón, lo que nos ha generado en la sumatoria del engagement de todas las redes sociales, ser hoy uno de los medios que mejor engagement tiene, no solo en San Juan y en la región, sino en todo el país. Situaciones que nos ha dado también el virtuoso lugar de sentirnos referenciados por medios nacionales. Cada vez que tienen que hablar de la provincia, acuden a nuestros materiales y a la ilustración de nuestro material. Algunos nos citan, otros no tanto. Pero nos llena de orgullo ser parte de esta empresa. Me llena de orgullo ser un emprendedor que sigue aprendiendo día a día a cómo ser empresario. No quiero desapasionarme de estas ganas de hacer con lo que tengamos. No quiero nunca olvidarme de la gente y de los mentores, de la gente que todos los días nos sigue enseñando, aprendiendo, marcando camino. Insisto, con Alejandro García, con vos, Dani, en lo periodístico, con Adrián Tejada, con Juliano Caño detrás de los controles, con Nicolás Peinado, un productor fuera de serie, con Andrés Miret. Menciono solo a estos técnicos entre los más antiguos de nuestro staff y gente que nos llena de orgullo, nos llena de ganas y nos llena de compromiso de seguir haciendo más y mejor televisión. Sabemos que tenemos mucho para aprender, sabemos que la televisión, justo cuando aprendimos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas y hoy estamos rehaciendo este estilo de hacer televisión y este estilo de contar el acontecer diario de San Juan. Nuestro propósito es muy alto, nuestras herramientas son escasas, pero nuestro corazón y nuestra capacidad de trabajo es inmenso, cosa que agradezco día a día. Agradezco a San Juan que nos dé esta posibilidad, agradezco a la vida encontrarme con un grupo humano de esta calidad y de esta calidez. Y bueno, Dani, básicamente esta apuesta por seguir haciendo más y mejor televisión. Atentaron contra nosotros, no nos pararon, hoy estamos mejores, somos más fuertes, somos más capaces, tenemos mejores herramientas y seguimos aprendiendo de nuestros propios errores para ofrecerle a San Juan una mejor alternativa de televisión. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo y un abrazo a todo el equipo de lo que hace no solo Banda Ancha, sino todo Canal 3.